Moisés Arias Quesada, el más controvertido de los candidatos populares que tenemos actualmente. Moisés Arias Quesada, el líder popular, el más campechano, el más humilde, el más sencillo, que está presente en esta oportunidad con todos y cada uno de ustedes. Pues tenemos un líder, y ese líder responde a las necesidades. Ese líder responde a nuestra situación misma, que siempre habrá líderes en el Perú. Y aquí tenemos al líder indiscutible, economista, empresario del sector privado, Moisés Arias Quesada. Este 7 de octubre, vecino de Víctor Blanco, vota con firmeza y decisión. Moisés Arias, alcalde de Víctor Blanco. Moisés Arias es el mejor, por un distrito moderno, seguro y limpio. Marca la S, la S. Moisés Arias es la S de Perú, patria segura. Moisés Arias tiene experiencia en gestión municipal y recuperará tu playa con la construcción de los espigones en D. Vecino bonaerense, Moisés Arias. Apuesta por la reconstrucción, sin corrupción, con pistas bien hechas y apoyo a la comunidad que lo dieron todo. Moisés Arias construirá un sistema de evacuación de aguas y drenaje para evitar que el huaico llegue a nuestras casas. Moisés Arias es el mejor, por un distrito moderno, seguro y limpio. Este 7 de octubre, marca la S, la S. Moisés Arias es la S. Señoras y señores, expectativa, y aquí está esta plancha ganadora de la S. Voy a invitarlos para que ustedes lo puedan saludar y los puedan aplaudir. Un fuerte y caluroso aplauso para la S. Líderes populares, líderes de cada sector, líderes que están presentes aquí representando a la idiosincrasia que de cada sector y de cada necesidad. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Y tres urnas para ellos! ¡Damas y caballeros, señoras y señores! ¡Aquí está nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro vecino, Moisés Arias Quesada! ¡Moisés es la S! Secretario Nacional del Partido Perú Patria Segura, tenga usted la bienvenida, don Óscar Vargas, el día de hoy, y aquí el pueblo de Víctor Blanco lo está recibiendo y está comprometiéndose usted que tendremos a nuestro líder nacional y próximo alcalde aquí en Víctor Blanco próximamente. Estimado secretario general Francisco Abanto, secretario general de la Libertad, Víctor Larquense, vecino. Se siente, la S está presente, se siente, la S está presente, se siente. Jóvenes, se siente, la S está presente. Jóvenes Víctor Larquenses, jóvenes profesionales, presente y futuro y preocupados que me están acompañando el día de hoy. Les pido un aplauso a estos jóvenes que hablan con el corazón, que hablan con el conocimiento. La S es juventud. Y que van a estar en esta lucha. La S es juventud. Y a ustedes. La S es juventud.
muchas gracias por estar aquí conmigo para escuchar nuestro mensaje de esperanza y de fe que necesitamos para nuestro distrito. Quiero decirles que los ejes fundamentales para poder hacer la reconstrucción con cambio. Hace poco fuimos afectados por el fenómeno del Niño. Y todos los que vivimos aquí, los que trabajamos aquí, los que apostamos por nuestro lugar, estuvimos con el agua y el barro hasta el cuello. Y sin embargo, tuvimos autoridades indolentes que se llevaban el agua a su casa para probarla, que se llevaban el agua y los regalos y las cosas que le correspondían a Víctor Largo para hacer campaña por el porvenir. Eso nunca más debe pasar aquí en Víctor Larco. ¡Nunca más debe pasar eso! Quiero decirles, nuestra ubicación geográfica es un plano inclinado de Trujillo hacia el mar. Esa es nuestra ubicación. Dios nos puso aquí, aquí nos puso. Pero aquí el espíritu bonaerense, el espíritu victorlarquense, tenemos que colocar las obras necesarias para que nunca más vuelva a pasar eso. Y para eso nuestra propuesta es hacer el sistema de evacuación de aguas. Un sistema que lo pueden ver en la pantalla, que se colocará estos recolectores de agua en las grandes avenidas que tenemos y toda esa agua será canalizada por tubos de un metro subterráneos y llevados hasta el sector de Antenor Orrego, la avenida que viene desde la Universidad Nacional de Trujillo y termina en el mar. Ahí se hará un tren y que todo el agua que discurre y que venga la desviaremos para allá, como en todas partes del mundo. ¿Qué creen ustedes, vecinos? Si aquí nomás en Otuzco, después de una hora de lluvia, se acabó el agua. Si aquí nada más en Huamachuco y en el centro de toda la Sierra Libertaña y Peruana, ellos tienen sistema de evacuación de agua. ¿Y nosotros por qué no? Tenemos que hacer nuestro sistema de evacuación de agua. Nunca más debemos estar persignándonos por una lluvia. Los fenómenos naturales son impredecibles ahora. Acaban de anunciar que se viene este próximo verano. Dios quiera que no. Dios quiera que no. Pero el 65% hay de probabilidades. Y esto, haciendo nuestro sistema de evacuación de aguas, así vengan 80 fenómenos. Pero nunca más pasará lo que hemos pasado en esta oportunidad. Ese es mi compromiso con ustedes. En el primer periodo de mi gestión tuve un reto y una responsabilidad. Yo recuerdo que caminaba las calles polvorientas de todo Buenos Aires. Yo recuerdo que Buenos Aires Sur estaba sin desagüe. Liberación Social en tierra, Vista Alegre el 30-40% en tierra, Huamán, Tupac Amaru, Los Manguitos en tierra, sin desagües. Y entonces mi reto fue entre el 30% de urbanizaciones que lo tenían todo contra el 70% de nosotros que estábamos en nada. Y entonces asumí una responsabilidad. Construiré el sistema de pistas, agua y desagüe para todo Víctor Larco. Y lo hice. ¡No le fallé! ¡Ahí están! Han venido 50 huaicos, han venido 80 inundaciones y ahí están mis pistas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hace 12 años terminó mi gestión y yo dejé pistas nuevas, totalmente nuevas, con un presupuesto de 4 millones al año. Hoy, ¿qué me van a dejar? Pistas destrozadas después de 12 años y 400 millones desaparecidos. Eso no habrá borrón y cuenta nueva.
tenga mi compromiso porque la lucha será frontal contra la corrupción. El gobierno central ha asignado 25 mil millones para la reconstrucción con cambios. Ahí, para los que no conocen de la administración pública, a los que están soñando que van a ir a la CNN, para los que andan con, como el coronel Elirio, para los que vienen hoy día porque hay candidatos colondrinos que hoy día vienen por acá, regalando y haciéndose los buenos. Yo quiero decirles a ustedes, 25 mil millones, por eso se llama reconstrucción con cambio. ¿Y qué es reconstrucción con cambio? Para antes de hacer una pista, tendremos que tener el plano de toda la ciudad con su sistema de evacuación de aguas, revisión de todo el sistema de alcantarillado y de ahí vendrá la pavimentación general. Y aquí viene mi compromiso con todos los sectores. Aquí le vengo a decir a los vecinos de Los Rosales, San Luis. Aquí le vengo a decir a los vecinos de Las Palmas. Aquí le vengo a decir a los vecinos que viven detrás del Coliseo. Aquí le digo a los vecinos de Buenos Aires Sur. Aquí le digo a los vecinos del Señor de los Milagros, de todo el progreso que está abandonado. ¡Cero tierra! El primer año no habrá un metro de tierra aquí en Víctor Larco. Ahora, el reto, ¿cómo salimos de la pobreza? ¿Cómo salimos de este estancamiento? ¿Cómo le metemos la plata al bolsillo al pueblo? No, llegas a gobernar para que hoy día los funcionarios salgan en camionetas 4x4, para que el alcalde esté asustado porque lo están investigando por lavado de activos. Y porque están asaltando en banda. Porque quiero decirles, miren, vayan a la municipalidad, licencia de funcionamiento, ¿cómo es? Vayan al terminal pesquero, ¿cómo es? Una licencia para ver una bodega, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y cómo será? Porque aquí no habrá videos, pero sí te estarán esperando en el Milagro todos esos sinvergüenzas. ¡No habrá corrupción! Quiero decirles, vecinos, para salir de la pobreza tenemos que terminar con la corrupción, porque los recursos tienen que ser bien administrados para que haya obras para el pueblo. Y nos va a tocar un gran reto, construir el malecón, construir los espigones. Miren, van a ver ustedes en la pantalla gigante. Hace 14 años, cuando estaba de alcalde, propuse esos espigones en T. Miren, después de 14 años el gobierno central ha sacado concurso para hacer el perfil y están haciendo el expediente técnico. Miren ustedes, eso lo propuse, hicimos el perfil y estuvo el estudio de impacto ambiental aprobado. En un día histórico en Conafobicer, aquí, en la vía de evitamiento, vinieron los huanchaqueros, vinieron los mocheros, vinieron los salaverrinos, y quien conducía la asamblea era la Marina de Guerra del Perú. Pero la mezquindad, para engañarle al pueblo y robarle 2 millones de soles, hicieron los famosos colchones, que terminaron por todo el litoral esos plásticos botados. ¿Se acuerdan? Y eso fue un escándalo total. Ahora, quiero decirles, después de 14 años, ese proyecto lo ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ese expediente técnico estará entre noviembre y febrero del próximo año, que es el plazo que tiene el contrato para entregar el expediente. Y nos tocará, con el cariño de ustedes y su respaldo, ponerle corazón y punche a que ese proyecto se ejecute, porque es un derecho, porque es una obligación del Estado,
Tenemos derecho a tener playa. Tenemos derecho a vivir en mejores condiciones. No podemos renunciar a lo que nos corresponde. No nos pueden engañar nunca más. Miren ustedes. ¿Y por qué más derecho tenemos todavía? Porque vamos a ser agredidos nuevamente. Ya somos agredidos nuevamente como pueblo. Acaban de concesionar el puerto de Salaverry. ¿Y ustedes qué creen que van a hacer en el puerto de Salaverry? ¿Ustedes creen que cuando ustedes compran una casa, el que le venda la casa le va a decir, ustedes no hagan nada? No, ustedes van a modificar para que las condiciones de esa casa sean un beneficio para ustedes, ¿no es así? Para su comodidad. Y ese puerto ha sido entregado ya, ¿para qué? Para que el empresario tenga utilidades. No que nos venga con el cuento que solamente lo van a pintar, que van a arreglar el muelle. No, tendrán que hacer más calados para que entren los transatlánticos. Tendrán que hacer más calado y proteger su inversión para que las mineras lleven todo el mineral y vengan los barcos gigantescos. Y esos contratos vienen amarrados con todo eso. Nadie los puede detener porque son contratos ley. ¿Me entienden? Y no va a ser una agresión, es una agresión. Porque cuando comiencen a modificar todo eso, aquí somos los que pagamos la factura. Y yo aquí les vengo a decir, a la cabeza de ustedes, con todos ustedes, si es que el gobierno, no vamos a ir a pedirle la, extenderle la mano. ¡Basta ya! Hemos extendido los últimos 20 años la mano y miren dónde estamos. Y es el momento de salir a las calles, tomar la Panamericana, tomar el Puente Moche, así como lo hicimos en Buenos Aires Sur. Aquí está, con un corazón bonaerense, no improvisado, quien vive el día a día con ustedes, con estos jóvenes que tienen esperanza y fe. A los jóvenes no podemos renunciar a nuestra oportunidad, no podemos renunciar a lo que nos corresponde. La naturaleza nos puso aquí y eso tenemos que explotarlo para que nuestra calidad de vida mejore. Ese es mi compromiso con ustedes. Tomando el tema de la seguridad, yo recuerdo que cuando entré de alcalde, los jóvenes tomaban sus licores aquí y se enfrentaban. Y es lógico, pero quiero decirles, para poner orden, fundé el Serenajo, el primer Serenajo en toda la región La Libertad, contra la oposición de la policía y política, contra la oposición de quienes me guerreaban como regidores, contra toda esa oposición, fundé el Serenazgo, pero no para que cuiden la UCB, no para que cuiden la casa del alcalde, no para que cuiden la casa de la congresista, no para que cuiden sitios privados. Fundamos el Serenazgo para cuidarlos a ustedes, porque su plata es su dinero, es su derecho y es una obligación de la municipalidad. Ahora, la tecnología ha avanzado y hay 8.000 cámaras, 10.000 cámaras, pero bambas, porque las compraron fraudulentamente. ¿Y cuántos muertos hay? Que me traigan un video de uno de los muertos, de uno de nuestros vecinos que ha tenido que ser atentado. ¡Que me traigan un video! Por Dios, que me retiro de alcalde. Me retiro de la candidatura. No existe, porque cuando va a pedir un video, la cámara está mirando a otro lado. Y entonces, aquí hay que hacer una reingeniería. Son como 30 sectores en Víctor Larco. 30 sectores. Cada sector. Pongamos un ejemplo. Buenos Aires
dividido en dos por la avenida Larco, y tenemos la Sewane. En ese cuadrante de la 2 de mayo hasta el mar, habrá una camioneta las 24 horas, 24 horas aquí con una caseta, 24 horas, con sus serenos a pie y con sus cámaras. Ya no necesitamos las cámaras interconectadas con cable. Hoy día son digitales y son solares. La tecnología ha avanzado muchísimo. Y con eso tendremos el patrullaje sereno 24 horas. No se podrán mover las 24 horas cuidando la integridad de todos ustedes. ¿Cómo es posible? Escuché a Francisco que decía, ¿cómo nos hemos criado nosotros? Cuando íbamos al parque y jugábamos, niños, llevábamos nuestras bicicletas y nos pasaba algo, nada. Y ahora, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Tenemos miedo. Si sale la bicicleta, le roban la bicicleta. Si va a los espacios públicos, estamos con miedo que algo le pase a nuestros hijos. Y así no podemos vivir. Este es un balneario donde tiene que haber seguridad. Y ustedes pagan para ese servicio. No, para que se engorde el hermano de la congresista. No, para que se engorde el jefe de defensa civil. No, para que se engorde el hermano del alcalde. Ustedes pagan para un servicio de vigilancia. Y esos cuadrantes estarán en todo el distrito. Será el cuadrante seguro. Y tendrá una unidad a las 24 horas con sus serenos, moto y bicicleta. Para que estemos integrados con la Policía Nacional. Y cuando haya una emergencia, de inmediato corran con las cámaras respectivas. Hoy día dicen que hay 500 cámaras, 800 cámaras. Pero las 500 están en un solo poste. Porque no miran a ningún lado. Así es que ese es mi compromiso de la seguridad. Y voy a colocar la luz eléctrica, la luz pública en todos los parques. No habrá un parque en oscuridad. No habrá un parque en oscuridad. Hoy la tecnología avanza. Hoy existen los focos LED de consumo mínimo. Existen estos focos LED que funcionan con la energía solar. Se prenden cuando baja la luz. Se apagan cuando aparece el sol. Ya no necesitas que alguien vaya a la prenda, la cuchilla y la baje. Y además, no habrá factura de luz eléctrica a fin de mes. Por lo tanto, no habrá ningún parque en oscuras. Eso es mi compromiso con ustedes. El terminal pesquero, dejé un hermoso proyecto con una donación de un convenio con el peruano, con el Estado japonés. Y sin embargo lo abandonaron. Y hoy día, si entras al terminal 5 lucas, si pones tu canastilla 50 lucas, si quieres para allá 30 lucas, y si me miras mal te boto a patadas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí hay que poner orden. Y se construirá un terminal pesquero moderno. ¡Moderno! Y el pescado será transformado por la mano de obra vitorrarquense para ponerlos a precios populares para mi pueblo. Hay épocas que la cabada y el jurel viene a 50 centavos, un sol el kilo. En esos momentos vamos a industrializarlo y pondremos una caseta de venta congelada para que el pueblo pueda comprar a precios al alcance. Mientras pasamos la construcción y comienza a revivir Víctor Larco, no nos van a arrinconar nunca más. Eso tenga mi compromiso con ustedes. Esta administración será de 4 años. 4 años, miren ustedes. No hay reelección. No hay reelección, no va a haber compadrajo,
no va a haber nada, porque el que entra a gobernar tendrá que venir a servir y a trabajar las 24 horas. No nos equivocamos. No nos equivoquemos con los golondrinos. Y miren ustedes, miren el lirio con sus galones, seguridad, sheriff. ¿Qué recordamos del lirio? Las botas de 20 soles en 50 soles, ¿no es así? ¿Qué recordamos ahora? La plaza de armas, 1.000.000 de soles que se llevaron más. Y sin embargo el pueblo está bien nada. Eso es la improvisación. Eso es a los nuevos que vienen, que son un salto al vacío. Y que vienen a contarnos cuentos. Ahí está. 4 años perdidos y el pueblo de Trujillo, ¿qué va a recuperar? Nada. Miren ustedes al presidente regional, entre comillas. Mientras estábamos con el huaico y la tierra hasta el cuello, el señor de luna y miel en Tahití. Miren la improvisación. Necesitamos quien gobierne, quien conduzca al pueblo en los momentos difíciles, que no se esconda debajo de su cama, no que se vaya de luna y miel, que esté con el pueblo. Y ese es mi compromiso con ustedes. Bien. Jóvenes, siempre mi propuesta estaba en hacer un instituto municipal. Hoy el tiempo y las normas no lo permiten. Yo escucho a algunos que dicen que van a hacer un instituto. Yo quiero decirles, sería una mentira. Yo no me gusta mentirle al pueblo. Quiero decirles, hoy día tienen muchos requisitos y nos pasaríamos los 4 años tramitando el instituto. Me voy y no hay instituto. Pero sin embargo, he ido a conversar con el director del colegio, Víctor Larco. 6 carreras tienen y ellos tienen todo el marco legal para que la municipalidad firme un convenio con ellos, en la cual todas las tardes, todos los sábados y domingos están libres, infraestructura, todo, el convenio. Equipamos los talleres de computación, de madera, de calzado, de gastronomía, para que todos, no solamente los que están estudiando, también los que han terminado la secundaria, todos los que quieran tener una oportunidad, ser abierto para el pueblo, gratuito, porque para eso es la plata del pueblo, para que regrese al pueblo. Si ustedes pagan impuestos es para recibir servicios, para estar a su disposición de ustedes. Ustedes pagan el sueldo del alcalde. El alcalde es su empleado, no es su dueño de ustedes. Y estaremos al servicio de ustedes. Ese convenio, ¿por qué la educación? Miren, cuando terminamos la secundaria, jóvenes, sé la incertidumbre que se pasa. Porque también soy hijo del pueblo. También estudié en el Colegio Nacional. Yo soy producto de la formación nacional, Jardín Nacional. Yo no soy pituco. Yo he nacido entre la pobreza y la profesionalización de mis padres. Me he criado no en la opulencia. Y es por eso que ustedes me ven caminar con zapatillas, como quieran, como me sienta cómodo. No me hace a mí la ropa. No me hace a mí las joyas. Y por lo tanto, jóvenes, quiero decirles a ustedes, cuando termina uno la secundaria, viene la incertidumbre y nos echamos a dormir y estamos por ahí dando vueltas en nuestra cabeza. ¿Qué hacemos? No hay plata, nuestros padres no tienen plata para pagar la universidad. Dios mío, ¿ahora qué hago? Me agarro la cabeza y entonces me voy a la esquina, me dan un trago, me emociono y me voy perdiendo. No, jóvenes. El mundo está cambiando cada día más, es más competitivo, exige más de nosotros. Y el Estado y la municipalidad es su responsabilidad de formarlos a ustedes, de capacitarlos a ustedes para enfrentar la vida. No quiero, jóvenes, que se pierdan en la droga, que no lo gane la extorsión, que no lo gane los vicios.
y esos institutos serán para ustedes, para que en ese momento que ustedes terminen la secundaria o los que han terminado se capaciten y en 6 meses puedan enfrentar con esa pequeña profesión y tener ingresos. Muchos son de hogares que se han dividido, muchos sus padres viven en el extranjero y entonces no tenemos los recursos para pagarles a toda la universidad, pero sí darle la herramienta para que puedan ustedes hacer de su futuro un éxito, jóvenes. Y sobre todo, que va a esta playa hermosa, mi compromiso de transformarla, necesitará de toda la juventud, porque trabajo habrá. Habrá como cancha, pero no para el bolsillo de uno, sino para el pueblo. Eso queremos. Quiero que en esta noche histórica de un reencuentro con ustedes, de haberles explicado mi plan de trabajo, de haber asumido compromiso con estos jóvenes profesionales, de haberles dicho a ustedes lo que es nuestra visión de futuro y decirles qué recursos hay, plata hay para hacer las obras. Solamente hay que ser honestos, hay que trabajar mucho, no hay que perder un día. Son 4 años en la administración. Y yo les garantizo, saquemos nuestro corazón bonaerense, saquemos nuestro corazón victorranquense. Pensemos que nosotros tenemos el derecho y que tenemos que generar las condiciones desde la municipalidad para que todos tengamos oportunidad. ¡Viva Patria Segura! ¡Viva Víctor Larco! ¡Viva Buenos Aires! ¡Viva la S! Muchas gracias. Moisés, 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 es la S, S es Moisés, la S es Moisés, la S es Moisés, la S es Moisés, la S es Moisés, señores y señoras, ahora sí, el júbilo, la alegría, el cariño. Ya escucharon las ideas y el plan de gobierno municipal de Perú Patria Segura. Ahora sí, queremos decirles a todos y cada uno de ustedes, luces en el cielo. Vamos a compartir esta noche llena de alegría con todos ustedes. ¡Música, maestro! ¡Es la alegría, es la música, es el júbilo, el Moisés Arias Quesada, la letra S, 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 S! Moisés es el pueblo es la S, el pueblo es la S, el pueblo es Moisés, el pueblo es Moisés, el pueblo es Moisés. Bueno, la fiesta continúa. Aquí está Anthony Ponce y su orquesta, las voces de oro. Vamos a bailar, vamos a gozar. Toda la plancha, toda la plancha. Linda, hermosa, bella y simpática. Compartiendo esta noche maravillosamente con todos y cada uno de ustedes, amigas, amigos, en este escenario multitudinario. El escenario donde el pueblo siempre se concentra. Sus calles, sus barrios, sus sectores. ¡El aplauso para Montenaria! ¡La letra S! Señoras y señores, amigas, amigos, aquí estamos con la alegría y el cariño que todos ustedes se merecen. ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Vamos, Anthony Ponce! Ok, ahí estamos entonces, a todos los amigos presentes el día de hoy. Ahí están las propuestas, ustedes han escuchado ya a todo el público hermoso de Víctor Larco. Ajá, por supuesto.
Ahí están todos los amigos saludando en esta hermosa oportunidad a Moisés Arias, con todos los amigos y toda la gente que ya va a estar presente para poder compartir y disfrutar con todos y cada uno de ustedes, estimados, ¿eh? ¡Bien! La gente hermosa de Víctor Larco, levántame la mano. ¡Arriba esa mano, señores! ¡Arriba la alegría! El día de hoy, todos los callados, por supuesto, el día de hoy también, todos los amigos, vamos a compartir, vamos a disfrutar directamente desde la hermosa ciudad de Piura. ¡Vamos, Moisés! ¡Listo, relajamos y vamos a seguir gozando! ¡Chaguayare! ¡A disfrutar con todos los amigos el día de hoy! Para poder compartir, para poder disfrutar con toda la gente hermosa de Víctor Larco, la gente de Liberación Social. ¡Vamos a bailar! ¡Ya a disfrutar en esa gran fiesta! ¡Suena directamente desde la hermosa ciudad de Piura! ¡Y ahora! ¡Y no estamos en el día, señores! Las cosas malas se borran, no se quedan sepultadas. ¡Alza Lorena! ¡Que tú eres la bien pagada, bien pagada! No debido, no debo. Nada, que esta voz se va. No me quieren, no me importa. Si un beso me diste, no, no lo pedí. No me eches en cara, que en todo perdiste. También ya tú verás, y yo todo perdí. La noche clara de bella está, suena la noche aquí en Trujillo. Ay, la cerveza se me ha pasado, también la chicha de Catagao. Cuando amanezca me encontrará junto a mi gente aquí en Trujillo. Cuando amanezca me encontrará junto a mi gente. ¡Moisés Arias! ¡Oh, no! ¿Dónde están los chichas de Moisés Arias? ¡Epa!
chico. Abre la puerta, señora, venda mi canelacito. Desde el pico de mi otrito hasta quedar borrachito. ¡Pues quita el dinero! Yo me guié por mostrar, no tú nunca moriste a mí.
¡Ajá! El día de hoy estamos con todos los amigos de la gente cantadora gozando.